Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, volvemos a estar con Kratos en el pequeño horno que encendimos el último día. Los últimos episodios, como viste, estamos todavía en la torre de Apolo, en la cual nos enfrentamos a las hermanas. Bueno, estuvimos dando vueltas alrededor, nos enfrentamos a las tres hermanas que vinieron a hacernos una visita. Nos dieron un nuevo poder. No, este no. Este no. Este es muy bonito. Este no, este es la espada de... que es el de crear una copia, que nos lo dio el hijo de la furia mayor, de la mayor de todas. Y lo último que hicimos fue encender todo el farol este, y me quedé aquí, que era subir hasta arriba. Debían ser de querer matar. Venga. Ya está de una vez arriba. ¿Por qué no? Venga, venid aquí, hombre. Es que hay que dar por saco desde el primer momento, tío. En serio. ¿No hay otra cosa que hacer? No. Encima más duro que una piedra. Hala, muérete ya. Estaba arriba, tío. Es que ya estaba arriba. Mira, paso de ti. Ya está. Ahí te queda vivo. Disfruta del horno. Eso, ven aquí arriba. Vida la tengo entera, pero la magia no. Ok. Bueno, por ahí sé que tengo que ir. Lo que quiero es esto, que lo he visto al subir. Vale, tengo para... no, pausa no. Tengo para mejorar el arma principal... no, 25.000, tengo 15.000. Podría aumentar estos. Voy a subir esto, que me reduce el enfriamiento. Continuar. Perfecto. Estas las tengo a tope. 40.000. 4, joder, 4.000. 40.000, sí. 4.000. Ya no sé ni leer los números. Vale, otras que están al máximo. Golpe olímpico, vale. Y 4.000. Vamos a empezarla. La dejamos ya empezada. Y me quedan 300. Algo fácil. ¿No podemos tener un sitio más chico para pegarnos? ¿En serio? ¿Me van a matar? ¿En serio? Venga, ¿un sitio más pequeño para pegarnos tanta gente? No puede ser, ¿no? Pero, ¿qué leches es esto?
¡Hala! ¡A lo bestia! ¡A lo bestia, parda! ¡Vienen, amiguitos! Van a caer. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Macho! Parecía que estaba, que era fiesta calcetín, todo lleno de gente. Tengo una pregunta, ¿cómo llego ahí? No, 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 no. ¿Cómo llego yo ahí? No sé cómo llegar. Aquí sí, muy bien. He llegado aquí. Y me parece bien. Pero es que poco más puedo hacer. Vale. Hombro de Apolo. Muy bien. Me toca, ¿vale? Chiquillo. Dos no, tío. Dos elefantes, no, tío. Espérate, que es que encima hay uno de los que lanza. Allá. Necesito matarlo. Ahora me enganchas, no te preocupes. Tú por eso no sufras. Espérate, venga. Y ya ha venido tu primo, tú no te preocupes. ¿Qué te ha gustado lo del otro, eh? ¿Te ha gustado el corte de pelo que le he hecho? Pues tranquilo, tengo para ti también, mira. Placa. Corte de pelo Kratos.
Venga. Pues se cayó. Venga, con los que lanzan desde su casa. No me da tiempo, ¿verdad? No. Me mataron. Me mató. Resulta que hay un punto en el cual todo el mundo vuelve a tener escudos. Venga, junto más gente aquí. Que me sueltes. Pues nada, venga, yo sigo pegando. O sea, a mí esto. Es gratuito, hombre. Yo tengo para todo. Que no, tontorrón. Y me coge, pero ¿cómo me va a coger si no estaba viendo dónde estaba yo? Corta, córtale el brazo. Activo. Espérate, que voy a poner grande. Yo aquí ahora mismo no estoy diciendo nada, pero estoy concentrando tanta gente intentando matarme. Yo no sé por qué. Yo, vamos a ver, yo que sepa no cobro todavía, no le debo pasta a nadie. No tiene que venir a tocarme las narices. Pensabas que te ibas a salvar porque se te ha quitado la esta roja. ¡Hala! Pero que todavía estás vivo. Vida y magia.
¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Por Dios! No, pausa, no. Siempre lo mismo. Esta. A terminarlo. Al principio ya tengo todas las espadas. Pues vamos a subir las del caos. Que son 25.000, tío. Regeneración. Está roto todo. ¿Y que voy a regenerar todo la estatua o qué? Todo vídeo, hasta aquí yo no estoy haciendo nada. Sí, somos ese hecho y le vamos a regenerar toda una jodida estatua. Se cree que es Cillian, el tío. Aquí, hola, venga, reloj para todos. Ah, pero solo los brazos, la cabeza no. La cabeza es que demasiado... Es poco importante, ¿verdad? Por este lado. Nada, muerte y destrucción. Vale, vale, sube. Vida la tengo entera. Esto. Más rojo. Vale. Me he adelantado el giro. Caída libre. Y para circuito del Mario Kart, a mí. Hombre, ya si me ponen nube de humo y todo eso, yo creo que ya va a ser demasiado, ¿no? Sí, señor, no sabe dónde va. El tío ha cogido una columna para abajo y salta. ¿Qué puede haber? ¿Fuego? No, igual. Soy Kratos. Soy Kratos, no pasa nada. Venga. Que te abras. Bueno, eso es con las chispas que encendimos la antorcha para encender lo que viene a ser el farol. Aquí es donde luchamos. Por aquí nada, por aquí es donde está el otro mecherito. Vale, la verdad que como estaba roto no subía hasta aquí. Hala, venga, tan chulo que eres tú, me toca. Muy bien. Ah,
Tengo amiguitos para jugar. No lo he metido al fuego. Ahora sí. Vale. Es decir, ahí solo había que meter gente al fuego, ¿no? Como sacrificio. Pues qué bien. Espérate, suelta, suelta. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Y ahora sí, tira. Abre la puerta. Llega la luz a la cabeza, pero no tiene cabeza. No, a este no lo puedo tirar, tío. ¿Cómo quieres que tire eso? Vale, ya sé cómo. Creo. Muévete, muchacho. A ver, cabréate. Puedo tirar ahí, pero me mato yo. Nada, nada, nada. Mala idea. Vale, vale, pues nada. Ahora queda pensar de otra manera de que caiga. No puedo pegarle, venga. Vale, venga, salta al cielo, anda, por favor. No sé yo si habrá que meter con eso o habrá con los pequeñinos estos. Vale, me valen pequeñinos. Lo que pasa es que me va cambiando.
Tuviste que liberarme del grande, tío. Ahí está. ¿Vas a tirar contra el fuego? ¿En serio? Venga, vale, vale. Ir muriendo. Necesito tirar gente. Di que sí. Bueno, chicos, como esto está poniéndose un poquito complicado, creo que vamos a dejar por aquí porque si no va a ser un vídeo bastante largo. Como veis, bueno, matar a esta gente y todo eso. Y conseguir subir, hacer subir más la, el ascensor este a base de fuego. Hoy sale mucha, bastante gente, va cambiando esto. Y aquí no hace más que gente al que parece que le debo pasta. Bueno, nada, continuaremos el próximo día a partir de aquí. Y nada, chicos, como siempre os digo, like favorito si queréis y suscribir, me agradecería bastante. Bueno, nos vemos el próximo día con Kratos y con toda esta gente a la que debo pasta. Adiós.